Clase de español nivel más avanzado. Profesor Mejía Torres. Alumna Ana Barton. Fecha el 8 de marzo del 2017. Tema: una carta formal. Subtema: solicitud de donación para mujeres indígenas de Guatemala. Dirigida al excelentísimo Donald J. Trump. Estimado presidente Donald J. Trump, espero que al recibir esta carta se encuentre bien al lado de sus colaboradores. Yo me llamo Ana Barton y voy a la escuela secundaria llamada Woodside Priory, un centro escolar pequeño que se encuentra en el Valle de Portola. En mi proyecto final, yo quiero enfocarme en una organización muy importante para mí. Esta organización se llama Mujeres de Guatemala. Me dirijo a usted para pedirle ciertas donaciones para la organización de mujeres que desea mejorar el nivel de vida de las mujeres indígenas en Guatemala. Estas mujeres son maltratadas y muchas veces no tienen trabajo porque trabajan en casa. Esta organización ofrece la oportunidad a estas mujeres para salir y encontrar un trabajo y así poder apoyar a sus familias. Supe que usted prefiere no donar dinero a lugares fuera de los Estados Unidos, pero yo le ruego que considere donar dinero a esta organización. Si donamos a esta organización, esto va a ayudar a estas mujeres y podremos animar a otras personas para que lo hagan también. Muchísimas gracias por considerar mis propuestas. Este asunto es muy importante para mí y si podremos donar dinero a esta organización, sería increíble para estas mujeres en Guatemala. Sin quitarle más tiempo de su gran responsabilidad como presidente de nuestro país, se despide una ciudadana consciente de los desafíos del mundo. Abajo se encuentra el sitio de red donde se puede donar dinero. Atentamente, Ana Barton. Gracias por escuchar Grabaciones de Ana Barton.